vida de hoy. Vivir el aquí, el ahora. Vivimos de distintas maneras, con distintas creencias, algunos desde la espiritualidad, otros desde los hechos concretos, mirando al pasado o en busca de resultados a futuro. Esto es La Vida de Hoy, un podcast original de ADN Sur. Yo soy Sole Chorni y quiero conocer esas distintas maneras de vivir, en la búsqueda constante de herramientas que nos faciliten vivir el aquí y el ahora. Y seguimos en este podcast de La Vida de Hoy, el vivir el aquí, el ahora, y en medio de una pandemia que nos sigue azotando, hay una duda que me trae y que quiero conocer, que quiero hablar, que quiero compartir con ustedes, y tiene que ver con el amor. ¿Qué habrá pasado con el amor en esta pandemia? Ah, ¿se ha podido desarrollar? ¿Ha sido distinto? A mí se me ocurre que sí, pero por eso vamos a recurrir a invitados en este capítulo del día de hoy para que nos cuenten su experiencia. Ellos, que son Caleb y Meli, están por cumplir un año en plena pandemia. Se conocieron, entablaron una relación y la mantuvieron. Así que vamos a hablar con ellos. Les doy la bienvenida y les agradezco por abrir su corazón y contarnos, Melina y Caleb. ¿Cómo les va? Bien, Sole, bien. Por suerte. Bueno, yo todo bien. Ahí está, vamos a aclarar que estamos todos separados igual, ¿no? Estamos cada uno en su lugar, no es que están ustedes dos juntos. Y bueno, y ahí es la intención de esto. ¿A quién quiere empezar? Meli, ¿podemos empezar con vos, las damas, primero? Obvio. Contanos cómo fue, primero, ¿cómo se conocieron? Bueno, en realidad, por mi papá, que lo cual es medio raro porque el padre tiene que tener la fama de celoso. Mi papá, que es árbitro de fútbol Power Chair, que es el deporte que juega Caleb, me mostró un poco de su música y yo le mandé un mensaje felicitándolo y a partir de aquí nos quedamos hablando. ¿Y por dónde le mandaste el mensaje? Por Instagram. Por Instagram. Bueno, acá el primer paso, ¿no? Instagram es una red social también para conocer personas. Sin duda, sí. Sí, y Caleb, bueno, vos recibiste el mensaje. ¿Estaban en pareja? ¿Tenían novios antes? Yo sí estaba en pareja. Estábamos ahí, como ya terminando la relación y bueno, ya no daba para más. Entonces, sí. Y escúchame, pero vos le escribiste a Caleb así de onda. Claro, de onda, como felicidades por tu música, nada, chau. ¿Y qué pasó, Caleb, vos cuando recibiste este mensajito? Fue bastante gracioso porque como bien contaba Meli, yo tuve la rara experiencia de haber conocido primero a mi suegro que a mi novia. Y cuando me escribe, felicitando un poco por la música o contándome que había escuchado una de mis canciones, lo primero que pensé es, nada, Leo es el nombre del papá de Meli, Leo tiene una hija, porque yo ni he enterado que existía una rama familiar descendiente de Leo Frega, o sea, realmente fue muy gracioso porque encima yo con siempre tuve un muy buen vínculo, más allá del jugador árbitro y de, lógicamente, el respeto profesional. Como que la relación de humor, me acuerdo puntualmente en 2019, en el viaje a la Copa América, una charla que tuvimos como de una hora allá en Brasil, hablando de la vida. Y la verdad es que yo ni sabía de la existencia de la descendencia de Leo. Entonces, pues, me fue como gracioso en el momento. Me acuerdo que digamos, le agradecí el saludo y quedó ahí. La verdad es que eso había ya finalizado. Si me permitís extenderme un poco más, el verdadero punto de conversación empieza exactamente 2 semanas después, 14 días después, cuando yo, hablando con Leo, le cuento que Meli me había escrito por la música y Leo me dice, ojo, no te vayas a hacer el lindo con mi hija. Y bueno, yo como voy en contra de la corriente, ¿qué hice? Me hice el lindo con la hija, obviamente. De ahí fue cuando empezamos a hablar realmente. Ahí empezó otro tema, otro nivel, la charla. ¿Y cuánto tiempo llevó hasta que la charla quede en ustedes y que ya no hablen más de Leo, de papá y de nada, solo de ustedes? No, nada, pero minutos, ¿eh? Nada, 2 minutos. Sí, fue muy natural. Claro, enseguida empezamos a hablar de nosotros. Nos contábamos lo que hacía cada uno, las relaciones que teníamos, la verdad que fue muy, muy natural todo. Ahí está, bueno, pero la particularidad es que estaban en plena pandemia. Estaban separados. Ese también es un detalle, ¿no?
¿cuánto tiempo estuvieron entablando relación así por redes, hablándose, conociéndose, hasta que finalmente pudieron verse personalmente? Y más o menos 3 semanas, porque estábamos en un contexto en pandemia donde ya estaba un poco más liberadas las cosas. Igual nos vimos al aire libre, pero no estaba tan exigente la pandemia como al principio. Bien, ya estaba un poco más liberado, bueno, y ahí se vieron. ¿Y viven lejos, viven cerca? ¿Cómo es? No, por suerte vivimos relativamente cerca, pero lo curioso de la historia es que cuando empezamos a hablar estábamos a más de 2.000 kilómetros de distancia, porque, bueno, hijo de la actual locutora del podcast, yo soy de Comodoro Rivadavia y en ese momento estaba allí transitando parte de la pandemia. Ella de acá de Buenos Aires, donde estoy yo también ahora, y yo llevaba ya más de 4 meses allá en el sur sin, la verdad, que fecha de vuelta. Bastante causalidad el hecho de que empecé a hablar con Meli, de que la conversación por ahí escaló un poco a algo más sentimentalista, y no fue ese mismo día que me escribe, bueno, mi viejo, mi papá, y me dice: hacé las valijas que en 2 días nos volvemos a Buenos Aires. Casi como si fuese una cuestión azarosa, o ni siquiera azarosa, qué sé yo, del espacio-tiempo de que tenía que coincidir. Y la verdad que fue bastante, bastante lindo eso. Y como, bueno, bien decía Meli, no fue mucho el tiempo, por suerte, que tuvimos que esperar, ya que la pandemia estaba en una fase un poco más de transición, entraban los días lindos, los casos habían disminuido un poco y nos pudimos dar ese lujo de empezar a vernos relativamente pronto. Y saben qué, bueno, le cuento a la audiencia, ustedes son bastante jovencitos, estamos hablando Caleb, 19 años actualmente, Meli, 17, y capaz no hay tanta experiencia previa en otro tipo de relaciones. Yo he hablado con gente que se relacionó en pandemia, algunos no tan valientes como ustedes para contar la historia y que son, les da más vergüenza, pero, por ejemplo, una de mis amigas que conoció ayer en pandemia me contaba de que la diferencia que notó con otras relaciones es que fue todo mucho más intenso porque no había muchas otras cosas que hacer o tanta disponibilidad como para decir, bueno, puedo ir al cine, puedo ir al teatro, me junto primero con amigos, tengo una fiesta acá, tengo allá, como para llegar a la intimidad. Y en este tipo de relación en pandemia es como que fue todo más directo. O sea, lo que podías hacer era juntarte con la otra persona. Entonces, sí noto la diferencia. Ustedes, en cuanto a su experiencia o hablando con otras personas, ¿qué notaron? ¿Que este tipo de relación fue más intensa o también pudieron empezar a sienten que pudieron desarrollar como si hubiese no estado la pandemia? La pregunta puntual es, ¿la pandemia creen que les afectó al tipo de relación que tienen? Yo creo que tenemos una relación totalmente hermosa. Creo que todas las relaciones tienen inicios diferentes y se van transitando también diferentes maneras. No compararía ninguna relación con otra, pero yo creo que la verdad que para haber sido en pandemia, uno piensa que por ahí no se forma tanto, yo creo que tenemos un vínculo hermoso. ¿Y vos, Caleb, sentís que se forma más fuerte el vínculo o cómo se tenía que dar? Es una muy buena pregunta. Yo creo que lo nuestro fue más allá de la pandemia, principalmente porque el vínculo se construyó mucho de manera virtual previo a ese primer encuentro. Antes de vernos por primera vez, por ahí ya nos habíamos contado cosas o hablado de cosas que, al menos desde mi perspectiva y conociendo a Meli más en profundidad después de un año, entiendo que ella también, no habíamos podido abrirnos con gente por ahí que conocíamos hace mucho más tiempo. Entonces, toda esa transición, como bien decís, de empezar a conocer a la otra persona, medio como que ya la habíamos pasado. Y el vernos era vernos, era materializar todo eso que se conversaba, que se sentía a través de una pantalla, convertirlo en algo físico, en algo tangible. Pero por fuera de eso, creo que la relación ya se había constituido mucho antes. Entonces, en mi caso, no sabría decirte si la pandemia afectó tanto positiva como negativamente. Sí te puedo decir que al momento de vernos ya la relación estaba construida. Sin título, con título, sin vernos, con vernos, el sentimiento estaba o se estaba formando. Pero no es que ese primer encuentro fue el comienzo del sentimiento, sino como que venía de antes y solamente fue materializarlo. No sé si me explico. Sí, me encanta y me los imagino. Y bueno, y con respecto a hoy por hoy, lo que van viviendo y cada vez se va intensificando más y ya están por cumplir un año de pareja, tema celos, tiempos que pueden estar juntos, también, ¿cómo es la pareja de ustedes? Yo creo que, particularmente, yo
No me considero una persona celosa, si bien creo que cada uno tiene, no él y yo, sino todas las personas tienen. Me estaría llegando información que no es correcto lo que estás diciendo, ¿puede ser? No, no puede ser, no sabe nada. Creo que todos tenemos nuestras inseguridades, pero va más allá de los celos. Creo que hay que separar lo que son las inseguridades de los celos. Y yo confío en Caleb, él confía en mí, hasta donde tengo entendido. Entonces no tengo motivos para ponerme celosa de nada. ¿Y Caleb, vos? Me pasa más o menos parecido, va, más o menos parecido, no, me pasa igual, perdóname que te interrumpa, así focalizo sobre esa pregunta. Creo que la relación también ha evolucionado mucho con el paso del tiempo y sobre todo nos ha permitido avanzar como personas. Yo siempre fui una persona celosa, no en cuanto a relaciones de pareja, sino en cuanto a la vida misma, una persona muy pendiente de lo ajeno y de lo propio, con por ahí como uno de los principales defectos que tuve, la verdad es que sin mentir. Meli me ayuda a cambiarlo, pero no mucho, muchísimo. Por ahí me habrá durado, no sé, el primer mes de relación. Y coincido, hay una confianza ciega, pero ni siquiera ciega, porque la confianza uno no creo que sea una cuestión de fe, sino que se gana, es un trabajo tener confianza con alguien. Y la realidad es que creo que realmente sería imposible o tendría que visualizar hechos puntuales muy negativos para yo poder perder esa confianza que tengo en Meli por el tipo de relación que construimos. Más allá del chiste del sí, Meli es cero celosa y justamente eso me ayuda a mí a dejar de serlo. Cada uno tiene sus libertades individuales, cada uno hace su vida, ninguno de los dos perdió vínculo con sus amigos, ella tiene sus actividades, hace danza, va al colegio, yo un fin de semana me junté con mis amigos y nunca hubo ni un reproche, ni siquiera una consulta o algo al respecto. Es como, amor, voy a hacer esto, ah, bueno, ok, pasará lindo y chau, y eso está bastante, bastante bueno, por suerte. Me gusta. Y para, bueno, para ir finalizando, a mí me está quedando claro que la verdad la pandemia es como si nada. En realidad es el contexto en el que llegaron a conocerse y enamorarse, pero si no hubiese estado la pandemia, hubiese sido exactamente igual. Capaz la herramienta de un Instagram para conocerse, un tiempo prudente para ir abriéndose cada uno hasta llegar a un encuentro y poder empezar a disfrutar esta pareja. Yo estoy feliz, así que no probaría. Y escúchame, y solo para saber, ¿cómo son los encuentros? Porque si bien está mucho más relajada toda la situación de la pandemia, pero aún así siguen habiendo restricciones, aún así siguen habiendo situaciones y cuidados que hay que tener que hacen que la vida cotidiana de cada uno se haya visto modificada. Ustedes, cuando se tienen que ver, ¿cómo lo hacen? ¿De qué manera? ¿Cómo se adaptaron a estas nuevas formas de vivir hoy? Y como te digo, el primer encuentro fue en el patio de mi casa, pero nada, esa misma tarde subimos, merendamos, por lo general cuando nos vemos es adentro de su casa o adentro de mi casa, pero hemos salido a un bar a tomar algo, creo que, fuimos también al cine, al teatro, pues, hicimos la verdad que bastantes cosas y siempre con los cuidados correspondientes, barbijo, alcohol en gel, así que... Por eso, pero esto ahora lo están haciendo. Al principio, principio, al principio, no me van a decir que ya iban al cine o al teatro porque no había cine y teatro No, todavía. de hecho, la primera vez que fuimos al cine, creo que fue como a los 7 meses de relación, y es verdad lo que decís, y ahora que lo pienso y profundizo sobre eso, también eso ayuda a lo que decís de la intimidad y de pasar las etapas, porque por ahí el hecho de no sé, juntarse en la casa de uno, tirarle la entrada al espacio viviendo a la otra persona, que conviva con tu familia, no es algo que se da la primera vez. Convengamos que las primeras juntadas, al menos de Claro. parte de, digamos, de Meli, cuando yo iba a su casa, todavía no fue como relación como tal. Entonces, nada, se camuflaban en, bueno, ir un amigo. Pero no es lo común que una persona, digamos, ya tenga vínculo con la familia de otra al principio de una relación. Y en nuestro caso, la verdad es que se vio así. Y fue súper bueno. Por suerte, tengo una relación yo con su familia y ella con la mía. Te diría que más que óptima. Así que en ese sentido, también tuvimos mucho apoyo de la familia de cada uno, en el sentido de que como yo conocía a mi suegra de antemano, él ya sabía quién era yo, conocía a mi familia, el hecho de, no sé, dejarla venir hasta mi casa, el hecho de poder empezar a tener las primeras experiencias de que se quede una noche entera o no, fue más rápido que de costumbre por esta razón, ¿no? Porque las familias ya se conocían
de antemano. Bien, y déjenme aportar que ahí sí, por el título del podcast, ¿no? El amor en pandemia. Estoy convencida que la pandemia también agiliza esto de la intimidad. Si no existiese la pandemia, las relaciones por siempre se daban de otra manera. Tenías que pasar un montón de etapas antes hasta llegar a ir a la casa de ella o que ella vaya a tu casa, porque tenías más alternativas. Entonces, también es como una mezcla de todo. Pero bueno, esta es mi conclusión y escuchando a otros, como les digo, que no se animaron a decirlo, no como ustedes que nos están contando, pero un poquito creo que esto. Pero lo bueno es esto, ¿no? Que el amor gana, que el amor se puede, que no hay barreras y no hay pandemias que pueda frenar y cuando se tiene que dar, se tiene que dar. Y los dejé mudos a los dos. Meli. Comparto totalmente con vos. Bien, Me encanta. Bueno, ¿quieren dejar algún mensaje? Aquel que no se anime, dice, no quiero conocer a nadie y hay que cuidarse y mirá, conocer justo ahora que todo, no tengo, o sea, mi burbuja tiene que ser lo más cerrada. Ustedes que se animaron, que rompieron esas burbujas, que rompieron ese distanciamiento social de estar solamente con los que conocemos, ¿qué mensaje le van a dar a aquellos otros que todavía no se animan? Yo creo que con la pandemia no hay que tenerle miedo al virus, sino respeto y tener sus cuidados correspondientes, como ya dijimos antes. Y con relación a conocer a otras personas, me parece que uno tiene que dejarse, ¿no? Cuando tiene que ser, va a ser, no hay que cerrarse, no hay que... Me refiero a estar libre a lo que pueda llegar a pasar, que el destino lo dejamos en sus manos, a lo que decida. Bueno, ahí te tenemos, Caleb. Ahora tus palabras de cierre, tu mensaje. Yo creo que, es muy difícil racionalizar un sentimiento. Entonces, la verdad es que depende cómo te sientas. No quiero obligar a nadie a decir, animate por más de la pandemia si sentís algo, porque si sentís algo no vas a necesitar ese impulso o ese apoyo, creo yo, ¿no? Desde mi perspectiva. Entonces, es un poquito el aprender a conocerse a uno mismo, aprender a sentir qué le gusta a uno, qué no, qué le hace sentir bien, qué le hace sentir lleno, qué lo completa. En mi caso me sentía bien, no fue al tercer día, cuarto día de hablar que estaba pudiendo contar cosas que toda la vida me complejizaron como si fuesen naturales, porque así me lo hacían sentir del otro lado. Entonces, para mí la pandemia era una cuestión de digamos, me parecía, no sé si indiferente, pero no me parecía un impedimento. Entonces, mi consejo es ese, ¿no? Si es algo que vos sentís, entiendo que no lo vas a necesitar, pero mandale para adelante y si no, no. Pero no necesariamente tiene que ser un freno, nada, ni la pandemia ni ningún aspecto tercero de la vida para lo que se antepone un sentimiento, para mí. Y viva el amor. Gracias, chicos. Por este tiempo. Esto es La Vida de Hoy, un podcast original de ADN Sur. Mi nombre es Sole Chorni. Hablamos con Caleb, que les cuento que es mi hijo. Y hablamos con Meli, que les cuento que es mi nuera. Y viva el amor. Así que gracias, chicos, por compartir esto. Esto es la vida, el vivir el aquí y el ahora. No nos tiene que frenar nada, menos una pandemia y menos con el amor. Si te gustó, nos encontramos en el próximo capítulo. Gracias. Vivir el aquí y el ahora.